Juan Luis González, bienvenido a Largo Aliento. Buena, ¿cómo le va? Muchas gracias por la llamada, saludos a todo el equipo. Juan Luis, vamos directo a El Loco, el hombre que obedece a su perro. Así se llama tu biografía sobre mi ley, que es la mejor biografía sin duda sobre mi ley y un bestseller internacional. Oye, qué buen título. Y es un gran título porque no solo es atractivo, pero tú afirmas... A través de la biografía, que lo que mejor explica a Miley es su relación con su perro Conan. Así que empecemos por el principio. ¿Por qué la persona más influyente en la vida de Miley es un perro llamado Conan? ¿Que no tenía papás? Yo siempre insisto en este día que eh, Conan y la relación que tiene Miley con Conan, con su perro, su perro muerto, eh, explica muchísimo, <tanto>, tanto desde la muerte del perro, que es en 2017 para atrás, porque el propio Milei ha contado que el perro es lo voy a citar textual a la presidente es su verdadero y más gran amor es su hijo eh, y es, la, es lo que más le importa a él en el, en el mundo que explica mucho de quién era Milei, no Milay tiene esta relación tan especial con su perro porque en sus propios, propios términos él es un hombre es un hombre extremadamente solitario hay una soledad que envuelve a, a toda la vida Milei que tiene que ver con, con la mala relación que tuvo con los padres y mala es decir poco no porque el padre lo golpeaba salvajemente, la madre era cómplice de esa violencia, en el colegio a él le sufría bullying, un dato muy claro es que él hace su primer amigo a los 35 años, hace su primera pareja a los 47 años y con Conan pasa 13 navidades y 13 años nuevos. Y también habla mucho de, yo insisto que es una arista para entender a Miley, porque no solo te explica el Miley personal, sino te explica el Miley eh, político, ideológico. No es casual que Miley, este hombre tan solo, que tiene esta relación tan especial con el perro, se haya convertido en anarcocapitalismo, que es una doctrina económica que te dice está bien vender un hijo o vender un órgano, cortarte un brazo y venderlo, literalmente, como ha dicho Milley, si lo necesitas. O sea, hay algo también ahí de la falta de empatía que está muy clara en su, en su manera de entender la, la economía y también en la política. Milley tiene una vocación mística, él se cree elegido de Dios, con el que dice que habla a través del perro que murió, eh, justamente después de la muerte de Conan y está muy impregnada en, la, en el hacer de Milley la teología política, ¿no? de hecho habla todos los días de la fuerza del cielo. Entonces hay, bueno, hay mucho dado, a donde uno puede llegar. A... Nos, nos has dado así una síntesis de, 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 de la biografía. Déjame preguntarte con más detalle. Este, ¿Dónde nace Milei? ¿Es de una clase media, media baja? ¿Y, y este padre es realmente sádico con Milei? Sí, yo a veces digo que el gran villano de esta historia es, eh, es Norberto, ¿no? el, el padre de Milei. Eh, Milei eh, crece en Villagoto, que es un barrio, en ese momento, sobre todo un barrio de clase media, ahora levanto, es un barrio un poco más pudiente, clase media muy normal, que hacía juego con que el padre era un colectivero, eh, manejaba un colectivo. El padre después empieza a tener un crecimiento patrimonial uh, más perdón, que es, un, ¿Es un taxi? Es, es, es un... un colectivo de pasajeros urbanos. El, ¿Es el, el, el el la ciudad. Sí, ok, bien. Un ómnibus, claro. Eh, y eh, después el, el, eh, con un mile ya en la secundaria, y sobre todo ya en la facultad, el, el padre empieza a tener un crecimiento patrimonial, bueno, muy impresionante porque pasa de manejar un colectivo a comprar la línea colectivo que él, ma, que él maneja y a lo largo de los años empieza a generar una serie de. Negocios paralelos, además, que es muy llamativo para la expertise de un colectivo, porque tiene una, se compra una financiera, una inmobiliaria, compra alguna línea de colectivo más, compra eh, campos y para que te des unidad de a dónde estoy apuntando, en el 2008 la justicia lo condena por evasión de impuestos. Una, yo, he hecho, en el libro le dedico un capítulo entero al, al padre a los negocios que nos cierran, incluso contando por uno de sus propios y, eh, socios. Y narras esta, esta escena en donde el padre le acomoda una tunda tremenda al niño Milley y lo, eh, la única persona que protege a Milley es la hermana, que luego va a ser la segunda persona más importante en la vida de Milley, luego de Conan, el perro muerto. Claro, y ahí también, pues, de nuevo, hay mucho de la biografía de mi ley que te lleva directo a la política, directo a la actualidad. El lugar que tiene hoy la hermana Karina, que es la persona más importante de este gobierno, incluso más que el presidente, viene desde ese entonces. Eh, es, ella tiene el monopolio emocional del hermano desde que eran niños. Es la única persona que yo tengo dateada, que hasta los 35 años no lo trató como una basura, Miley. Insisto, es un grado de, de violencia que ha sufrido el presidente en su infancia eh, poco común, muy muy traumático y hay una escena muy famosa que de hecho eh, sin, debe haber significado mucho para Milei porque Milei la ha contado en decenas de ocasiones, él antes de ser político era un economista mediático que hablaba de cualquier tema, incluso de, de, del sexo que, que tántrico le decía practicar y, y he contado esta anécdota muchas veces que es muy impresionante y que habla de, de lo terrible que fue esa infancia que el día que se declara, declara la guerra a Malvinas, 2 de abril del 82 Milei que tenía 11 años estaba viendo la tele con la familia y dice esto va a salir mal o algo por el estilo el padre, en un acto de furia patriótica muy terrible, lo golpea salvajemente al punto tal de que Karina, dos años menor, nueve años en ese momento, presencia de la situación, se desmaya de la violencia que había ahí en la, en la casa, la tiene que internar a Karina y acá digo, vayámonos a la cabeza, Mila hay un chico de 11 años golpeado que ve que su hermana, el único ser humano, que lo trata como una basura, se la lleva al hospital de Mayada, le llega una llamada, es la madre, la madre le dice a Javier que La hermana hacía morir. De nuevo, imagínense lo que significa para un chico que le digan: Tu hermana se va a morir y es culpa tuya, le dice la madre. Uh -huh. Todo esto hiciste es relatado por el propio Milei en varias oportunidades. Entonces, es una escena, digo, que grafica el nivel de, de horror que ha sufrido Milei a lo largo de, de su vida. ¿Y cómo entra Conan a su vida? Lo adopta en el 2004 en Córdoba. En un viaje que hace a Córdoba, él de trabajo, en un, eh, presentando un paper de economía y en un eh, break que se va al bar del hotel. Él ya, desde aquel, de, cuando vuelve. Él entra en el terreno místico a partir de que muere Conan, pero después vuelve, ya místico él, a ver el paso para atrás y ya da a entender que hay una especie de mensaje de Dios porque él dice que termina el milagro en un eh, bar y era? al lado se le sienta un una, dueño de un criadero de mastines ingleses, de la raza de la cual es Conan, el perro, ¿no? Ah. Eh, y cuando él va al refugio, dice que de todos los perros se le acerca solo eh, Conan, ¿no? Que... ¿Y por qué Conan? ¿Por qué Conan? El nombre es. Eh... De dónde viene la película Conan el Bárbaro que se ve que a Milay le gustaba la Schwarzenegger. negra. Le, le gusta también la violencia, ¿eh? este está muy está muy claro que de, todas las referencias son de violencia. Bueno, entonces se muere Conan. ¿Cuándo se muere y qué hace Milay? Te muere en octubre de 2017, con una larga enfermedad, que esto es 2017, todo esto es un, eh, digo, parece algo de la vida privada, anecdótico, incluso bizarro, pero nos vamos a meter en algo que es imposible tener la presidencia de Milei sin este capítulo, porque en el 17, cuando empieza a morir, de nuevo, para Milei era su hijo, una persona muy solitaria, y su único hijo se estaba muriendo. Yo sé que a uno puede sonar raro, pero eh, la cabeza de mi ley. Con... Vive, vive el 17, con. sí, con... sí. ¿A solas, con él, en ¿verdad? un departamento con Conan, este, los vecinos se quejaban del olor, del ruido? Eso después, que decí... los clones, ah, después. el año siguiente. Sí. Sí. Okay. Claro. En el 17, él, eh, arranca, esto es muy importante porque ahí él entra en el camino místico, empieza a morir Conan y contrata a Celia Melamed, se llama, es una medium interespecies, hoy la, la medium más conocida argentina, saco, ella ofrece un servicio de comunicarte con tu animal, vivo muerto, de hecho es quien ella entrena a Karina, después él la entrena para, para que tenga esta disciplina, y también entra ambos muy importantes, sobre todo el segundo, que es Gustavo, que es un brujo, a veces se considera un brujo, eh, anarco-capitalista también, que es quien mete de lleno a mi ley de misticismo, porque lo convence de la existencia de vidas eh, pasadas, lo convence que él es un elegido de Dios, mientras que Melamed me lo empieza a comunicar con el perro, primero el perro muriéndose, después con el perro en el más allá. esto es un capítulo central porque... Tres años después, en la pandemia, en una enorme crisis personal y psicológica de Milei. él va a transformar esto de hablo con mi perro, vía, me la metí primero, pues vía a mi hermana Karina, eh, en eh, el perro está sentado al lado de Dios y Dios me dijo que voy a ser presidente en el 23 y por eso me tengo que meter en, en política. Y de nuevo, esto no es solo algo eh, anecdótico de la biografía de Miley, sino que hay mucho de cómo Milei se maneja como político, cómo se maneja como presidente en esta visión mesiánica que tiene. Cuando Conan está sentado al lado de Dios es que le ordena clonarlo. En el libro das por sentado, dices, bueno, lo clona y se convierte en ocho perros. Este, perdón, ¿se pueden clonar perros? ¿Se puede clonar a un hijo muerto? Eh, nunca había yo oído antes de eso. ¿Si ¿Sí es posible? No, eh, yo me he convertido en un especialista de, de clonación ah. de perros. Yo tenía la misma, eh, la, 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 la misma conocimiento del tema que, que vos, pero bueno. Eh, así son muy famosos hoy los clones de Milley, así que sí se puede. Milei ya tenía la idea de clonar a Conan desde antes. Eh, yo, yo tengo conversaciones de Milley del 2014, o sea, tres años antes de que muera, donde ya estaba con la idea de la clonación. Eh, porque, qué? Eh, te digo, tan desde antes, porque es un proceso muy costoso. 50 mil dólares le salieron a, a y los clones. Y acá de nuevo hay una eh, variante que nos vuelve a desafiar a los escépticos, como, como yo digo, porque una vez Dios se le parece. En el 20 le se a ser presidente en el 23, cosa que efectivamente sucede. Otra es que eh, Gustavo, el, el brujo eh, el arco capitalista, le dice que se conocían de otra vida, que era del Imperio Romano, donde Milley, eh, yo, yo sé que parece esa ficción, eh, pero sígame, eh, Milley luchaba con cinco leones en su brazo izquierdo, por lo tanto le dice a Gustavo: Tienes que tener cinco perros que van a ser como tus leones. Eh, Milley lo hace cronar a Conan, ya cuando estaba muriendo Conan, le saca un centímetro de, de su piel, eso se manda a Estados Unidos. La empresa que lo hace se llama per Perpetuate. De hecho, eh, los invito a entrar a la página de, de Perpetuate, y pues muy divertido, perpetuate.net, que van a ver que en el primer scroll tienen un auspicio ahora con Milay, porque bueno, es su cliente más eh, famoso, y eh, le llegan cinco clones. Y esto es muy increíble, porque como me ha dicho el, el dueño de la, de la empresa a quien, a quien hemos entrevistado, ¿no? Ray Page, eh, nunca en la historia sucede en que aparezcan cinco clones, porque es muy, un trabajo muy. Eh, complejo, la clonación, eh, suelen fallar, en, a veces no aparece ninguno y cuando suerte aparece uno, bueno, a él le llegan eh, cinco, ¿no? Eh, confirmando su, su camino eh, predestinado. Ajá, entonces empieza a vivir con esos cinco perros en su departamento, narras, narras que destroza la cocina para que estén más cómodos los perros, este, que pasa los... El fin de año toma champaña con los perros, esto es su familia. Y todo esto mientras se va forjando una imagen en la televisión argentina, como economista y como celebridad, ¿cierto? Exacto, él eh, arranca a finales del 17, pero su gran año de despegue como economista es el 18. Yo de ahí le dedico un capítulo entero al libro a desarmar una grandes ideas. Mi ley se presenta como la casta, como lo nuevo y como, bueno, un par de cosas más. Pero eh, hay toda una historia que él no cuenta, que es como su jefe, Eduardo Urnequian, Ur 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 que es uno de los grandísimos empresarios de Argentina, no solo por la, el poder económico que tiene, si, de hecho, cualquier persona que venga a Argentina se va a bajar en el aeropuerto de Ceiza o el aeroparque, que son propiedad de Urnequian sino también por las históricas conexiones que tuvo con la política, entre ellas controlar un quinto, un canal muy importante acá en Argentina que se llama América, de hecho el canal en el cual Milei aparece por medias en televisión y con el cual eh, crece, crece como figura mediática, y yo reconstruyo toda la historia de cómo Urnekquian lo empuja a Milei, a ese canal, con el mensaje claro de que Milei insultara y se quejara y criticara al entonces gobierno con el cual Urnekian er tenía un serio conflicto entonces toda una historia ahí donde también Miley el hijo contarlo pero eh, Milay es un fenómeno mediático eh, por, por él por su modo por su excentricidad por la violencia que, que expresa como bien decías pero también porque su, su jefe unos empresarios más importantes de Argentina eh, lo empuja pero bueno si todo esto sucede eh, a la par no la gracia de, lo, de los y, clones y hay, y... Y hay también eh, teje, teje otras relaciones con la oligarquía no hay, hay un judío ortodoxo que está detrás de bambalinas del ahora gobierno de Milei. ¿Quién es? Sí, es El Stein, pero eso sucede mucho después. De hecho, mucho después, eh, la ¿sí? nueva derecha, como yo, yo, uh -huh. yo califico a Milei de fenómeno de nueva derecha, tiene grandes novedades comparada a la derecha tradicional. Una vez es que es popular, de hecho a Milei lo votaron eh, mayormente en el 21, y el 23, en lugares eh, populares, donde históricamente se votaba al peronismo, a su cambio. Y la otra gran novedad es que la nueva derecha surge... Eh, a espaldas, casi de gran empresario, salvo el caso de Urnequian y salvo el caso de esta, y como estamos eh, hablando, que igual fue muy sobre el final de la campaña, con un ya con serias chances. Eh, Milei creció, eh, digo, el candidato del establishment en Argentina no era, no era Milley. Eh, en el caso de esta, es muy paradigmático porque Milley, después de sacar, bueno, ya dato no menor, después de sacar, salir primero en las elecciones de agosto, donde su presidente saca. 30% se muda al Hotel Libertador, ¿no? es un hotel de, eh, importante acá de, de Buenos Aires, donde se aloja la suite eh, que sale 450 dólares por, por noche. Milei está eh, tres meses como candidato y uno ya como presidente. Todo el primer mes de la presidencia lo vive en esa suite, eh, hotel que es propiedad de stein Y lo curioso es que eh, no hay registros de pago de ese hotel. De hecho, si lo hubiera querido pagar Milei no podía, porque él donaba su sueldo como diputado, cosa que publicitaba cada mes y salía 450 dólares la, la noche. Y es mi, y nos resulta nos resulta muy misterioso, ¿no? Porque porque un político ocupa este, un espacio en un hotel de lujo y no lo paga. Este, bueno, es el día a día de nuestra época neoliberal, no sé si te parezca. Te pido nada más que nos vuelvas a contar con más detalle ese momento en donde Dios le dice a Milei que va a conducir a Argentina y para qué. Eh, sucede en el 2020, que es un año, o sea, tres años después de la muerte de Conan, de que él arranque su camino místico. Es un año muy especial, hay que entenderlo lo que, lo que significó ese año para Milei, porque muere su psicólogo por COVID y deja de hacer terapia. Se pelea con su único gran amigo, Diego Giacomini, el primer amigo fuerte que hizo toda su vida, y se pelea. Eh, ese año se muere uno de los clones. Eh, que a, a los cuales mi ley llama a mis nietos, mueren al arranque de ese año, de nuevo, como la muerte de un hijo, un nieto. Eh, y, de hecho, está... y bueno, y la pandemia, ¿no? Lo significó la pandemia en la crisis de salud mental para, para todo el planeta? Tan mal estaba, para hacer una idea, que Karina se lo lleva a vivir a lo del padre. Es un año donde él tiene una buena relación con el padre, increíblemente. Que, de nuevo, imagínense una persona que tenía 50 años, que se muda a lo del deprimido, que se muda a lo del padre, padre que lo había golpeado y humillado toda la vida. Y es en ese contexto, en esa maraña de, tan de, difícil de calificar, que eh, eh, a él, a la burocracia celestial hecho es muy curioso, porque es Dios le dice a Conan, Conan le dice a Karina, y Karina dice a Milei esto, ¿no? Que tiene una misión, palabra que Milei usa mucho, que ha usado incluso para sumar a gente a su gabinete, con los que lo convence diciendo que tiene una misión, eh, que es ser presidente en el 23 para salvar a Argentina del maligno. Esto es muy curioso porque yo lo reconstruyo. Eh, porque mi ley se lo ha contado a decenas de personas, porque todo esto que estamos hablando a nosotros nos puede llamar la atención. Para mi ley es un motivo de orgullo, tan es así que siendo presidente eh, cierra todas las, eh, todos los discursos que da hablando de la fuerza de cielo. O sea, para él su, su elección mística sí. es, es, es tan real como que el sol sale de la mañana y, sí. y se pone a la, a la noche. Y para él es, eh, es, es central, ¿no? Hay mucho de su gobierno se tiene en esta, en esta óptica. Este, vamos a un corte y regresamos para que nos sigas contando qué pasa luego de que es elegido presidente. Volvemos. ¿Quién sigue tras mi ley y quién ya lo abandonó? No sé si alguno tiene todavía el ejemplo de Carlos Menem y el gobierno de Menem en los 90 en Argentina. Con Menem te había quedado un 30% de la población afuera, estaba fuera, desempleada, empobrecida, sin ninguna eh, expectativa de mejorar, con situaciones muy dramáticas, pero. Con un 70 dentro, bueno, una parte de ese 70 te votaba y tiene un nivel de vida. Bueno, hoy tenés un 52% de pobreza en Argentina, pero una clara búsqueda de, de mi del de gobierno de Milei de que esa gente que queda dentro, a la cual eh, tenés la sensación de que tu vida anda mejor, bueno, una parte importante es te vote. Y la otra, como ha dicho el propio Milei, que se muera de hambre. Nos contabas que Milei recibe el llamado de Dios para ser presidente de Argentina. Uno puede opinar lo que quiera sobre ese encuentro místico entre Miley y Dios. El hecho es que sí. Hace una campaña meteórica que nadie puede prever. Descríbenos esa campaña que hace Milei. Bueno, teoría está marcada sobre todo por la subestimación de, del círculo rojo, de la política, del empresariado, del periodismo, de los analistas, hacia Miley. Eh, que yo creo que es la proteína de, de Javier Miley. Eh, es muy curiosa, porque Milei en esa campaña rompe algunas reglas que estaban pero escritas en oro en la política argentina. Por ejemplo, eh, no podés ganar una elección o hacer campaña, pero menos ganarla, sin recorrer el país. Mi ley no pisa más de la mitad de las provincias, sobre todo porque no tenía un apoyo del empresariado, no tenía eh, capital. Y que gana una elección sin candidatos en muchas eh, provincias no, no presenta ni candidatos propios, ni tampoco tiene militancia. De hecho, eh, acá que en Argentina hay cultura muy fuerte de la movilización, de, de las protestas, sí. de la calle, mi ley ganó una elección sin eh, llenar una plaza. Eh, o al lugar que ya no tenía tanta convocatoria, no es, no es un fenómeno tan, tan real, sino más. Virtual gana una elección prometiendo una cosa yo nunca imaginé en la vida, digo, corriéndome como periodista, como ciudadano. Miley hace campaña diciendo, con una motosierra la mano, diciendo, voy a hacer un ajuste mayor al que me pide el FMI. Que el Fondo Monetario acá en Argentina es una palabra trágica, porque pasa a las generaciones y sigue las experiencias complejas con el FMI. Él promete que va a hacer un ajuste mayor, de hecho, que lo, lo, lo promete y lo hace, y eso, bueno, se, se percibió como algo. Eh, importante eso digo fue una gran eh, novedad tiene otra gran novedad que esto también es una novedad, pero histórica en argentina que es la primera vez que una elección no está marcada por la clase socioeconómica a la que el votante pertenece sino por el rango etario o sea en los lugares más pobres y los lugares más ricos de argentina los jóvenes sobre todo los hombres menores a 30 años votaron igual hasta mi ley eh, se solían votar las clases populares votaban algo clase media a, a otro a clase media alta a otro y así bueno, con Miley es claro que hay un fenómeno juvenil que es una grande, ¿no? Desde, de las grandes novedades de Miley, que lo eligió a él por un tema de, de edad. Y después, no, es singular bueno, por el propio Miley, ¿no? Eh, los claro. abruptos, los gritos de la violencia, las motosierras, todo muy, eh, muy, muy eh, disruptivo en Argentina. Sí, es, es que se sale de la cuadrícula de lo convencional y posiblemente mucha gente le cree, lo, lo estamos viendo con la campaña de Trump, ¿no? recién elegido, que es, Trump de pronto agarra un micrófono y le hace felacio, y le gana votos eso, y le gana votos entre los hombres jóvenes. No, es que una cosa, yo, yo dos cosas no imaginaba, yo en el libro que lo empecé a escribir en septiembre de 2022, eh, dos cosas no imaginaba, una que el protagonista iba a ser eh, presidente, y otra, igual de es opresiva, que muchas cosas que yo, eh, imaginaba que era lo que a Milei eh, sobre el, el momento de decisión lo iban a hacer eh, trastabillar a nivel electoral. Fueron justamente las que le dieron poder. Eh, todo esto de los perros, del mensaje divino, en Argentina está bastante como naturalizado que Milei dice que tiene cinco perros a quinta de cuando eh, ya hemos comprobado, de hecho, en esta relación que estamos ahora que tiene cuatro. Entonces está como naturalizado que ve un perro que no existe. Eh, y todo lo que es la inestabilidad, la, lo, 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 lo poco sustentable del fenómeno Milei o la violencia o la. Locura, pues a unos. Entonces eso terminó jugándole a favor a Miley, que bueno, pasó lo mismo con, con Trump, ¿no? Fue una de las, para mí, unas grandes novedades de, de esta lección. ¿no? Tú, tú escribes eh, en, en el mero título de tu novela, no tu novela, discúlpame, es que de veras a veces leyendo, te creía que estaba leyendo, sí, una novela, y como para escribirte y decirte, te estás sobreactuando, estás pidiéndonos que creamos demasiado. No, bueno, este rompes la verosimilitud y sin embargo es la verdad, es la realidad. A ver, tú lo llamas el loco, y así lo llamaron desde Chavito a mi ley, en la escuela también, el loco. ¿Existe un diagnóstico científico? ¿Alguien le ha hecho pruebas psicológicas a mi ley y, y lo ha diagnosticado como loco? Yo creo que existe, eh, sobre todo porque Milei durante, sobre todo la campaña del 21, su primera la que fue diputado, se pasó toda la campaña diciendo me están buscando, denunciando, no, me están buscando mi historia clínica, se quieren meter con mi historia clínica. Después hay un antecedente que acá en Argentina se cita mucho, pero yo anticipo que para mí no no hay demasiado ahí que es eh, en el 2018, cuando había muerto Conan y todavía no habían llegado los clones, él estaba en un estado emocional muy complejo, y hay una entrevista que es muy famosa, una conferencia muy famosa hoy en Argentina, pues los invito a buscarlas, en Salta, en insulta, en 2018, a una periodista que se llama Teresita Frías, periodista salteña, donde hace cinco minutos de insultos a los gritos a esta, a esta periodista, con un nivel, mi ley es violento, pero como, ese, eh, como esa conferencia yo nunca lo vi, Tan es así, de hecho que los periodistas que estaban en la sala ahí con, en, viéndolo, se levantan y casi se terminan las con Milé, porque le pedían que se disculpe con las mujeres, realmente muy terrible. Tan terrible es que la Fiscalía de Orán, donde era la, la charla de esta ciudad, eh, le hace una denuncia por violencia de género a Milei, de, 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 la, la ponen ellos, y Milei, para eh, cerrar esa causa, tiene que someterse a un examen eh, psicotécnico, donde lo terminan eh, dando a, apto. Pero. Yo digo, he investigado y lo hago los jueces los fiscales a causa, me dijeron que fue una cosa muy estándar, de saber que estoy mal, fue violento. Después eso no se sabe, yo sospecho, claramente sospecho que, que algo hay, pero no, la, la verdad no lo tengo. Yo, como siempre digo, el título es por el apodo, no por un diagnóstico que, que, que tenga sobre mi ley. Ahora, hay una búsqueda en, lo, en los electorados de gente anormal, o sea, porque los políticos normales. Nos han fallado y son tan correctos políticamente que nunca sabemos qué parte de lo que están diciendo es verdad y qué parte es mentira. Ahora, lo sobresaliente es, te, te digo, yo desde México decía: este loco <coughs> y este desaforado, si gana la, la presidencia, que a mí me pareció totalmente factible por estas razones, porque el electorado busca hoy lo anormal, eh, no va a cumplir nada. No va a cumplir nada porque va a empezar la realidad a caer sobre él. Sin embargo, no es cierto. Desde la entrada, ¿qué medidas económicas ejecuta? Bueno, te diría que la primera eh, medida que tiene el gobierno en la cabeza es exactamente esta que, que marcas vos, porque lo que más le interesa al gobierno más que la economía es el control de la narrativa, que está muy metido en eso y hay que decir que son Eficaces y, y, el, y el grado uno de la narrativa del gobierno es, eh, está la política de un lado, la casta la llama Miley, un gran acierto de, de campaña de Miley, y del otro, del otro lado está Miley. Eh, Miley no es la casta, Miley no es político. Él, de hecho, Miley lo suele decir esto, que él no es político. Entonces, hace cosas que no, que no hace un político. Por ejemplo, hace cuatro o cinco meses hizo un recital en el Luna Park donde eh, una banda de rock que él cantó. Que, bueno, todas cosas así, hay una construcción de... Eh, la política por un lado, Mireille por otro, esa creo yo, su gran eh, bandera y su gran eh, capital. Después, eh, a nivel medidas, el, el grueso de, de lo que está llevando adelante el gobierno es eh, la búsqueda de matar la inflación. terminar con la inflación, que es el gran drama argentino de los últimos por lo menos 15 sí. años, terminamos, de hecho, el año pasado con 220% de inflación, realmente es muy eh, lo que ahora es el ritmo de inflación, y el gobierno decidió. En una búsqueda arriesgada, eh, aniquilar la inflación, aniquilando también la economía. Entonces, hoy en Argentina estás con una brutal recesión. Subió el último índice que se tiene, que subió 12 puntos la pobreza en seis meses. Eh, eh, el, el, el salario real cayó un 40%. Eh, por ciento. Bueno, hay una serie de indicadores que te marcan que la economía está en unos niveles eh, críticos, en algunas áreas más que otras. Pero es verdad que la inflación bajó. Mi ley lleva la inflación en diciembre al 25% y entonces cae. Sostenidamente hasta ahora que eh, está en tres puntos y uno supone que va bajando, ¿no? La, es el famoso para eh, solucionar la enfermedad eh, mata hasta el paciente. Pero esa es la búsqueda, gobierno Exacto, de eso, exacto. Y quiero quiero sintetizar lo que acabas de decir porque creo que es importantísimo para entender el fenómeno argentino. Dices el marcador es la inflación, pero lo que está matando es la economía. Si no hay economía, por supuesto no hay inflación. Matar al paciente, sin, ¿cómo, ¿cómo lo dijiste? Matar claro, al matar paciente. Con la enfermedad, matar Uf. al paciente. Ahora, ¿cómo es percibido esto por los argentinos? Eh, eh, ¿Quién sigue tras mi y quién ya lo abandonó? Bueno, una primera idea es que mi está en el ring, está muy competitivo. En eh, ocho meses hay elecciones acá y si me preguntas a mí, yo creo que mi las va a ganar. Eh, o sea, no cayó, que está bastante bien la popularidad a pesar de, de la economía. Eso está nutrido, uno, porque la, no, no hay oposición, la verdad que la oposición, en esto que Miley rompió reglas eh, establecidas en la política, es como que cambió el, el deporte y la oposición no se halla todavía y no, y no, y no parece que esté cerca de hallarse. Entonces, entre Miley y la nada, Miley creo que, que va a triunfar. Y también, y ya yendo a la economía y a los que sostienen a Miley. Hay una búsqueda, de, no sé si allá alguno tiene todavía el ejemplo de Carlos Menem y, y el gobierno de Menem en los 90 en Argentina, aquí hay una búsqueda igual, Menem tuvo el 1 a 1, un peso, un dólar, con eso gobernó 10 años y aquí hay una idea igual de eh, mantener el dólar estable, de, que es un dato no menor gobernar Argentina, gobernar el dólar, y el dólar está estable ya hace unos cuantos meses, eh, con la idea que en en con Menem te había quedado un 30% de la población afuera, estaba fuera desempleada, empobrecida, sin en ninguna... Eh, expectativa de mejorar, con situaciones muy dramáticas, pero con un 70 dentro, bueno, una parte de ese 70 te votaba y tiene un nivel de vida, bueno, cambió la Argentina, cambió la economía del mundo, hoy tenés un 52% de pobreza en Argentina, pero a clara búsqueda de, de mi ley, del gobierno de mi ley, de la parte que queda dentro, va a ser una parte que ya no se va a ver afectada por la inflación, que tiene un dólar muy atractivo, nunca fue, yo tengo 32 años, nunca fue tan barato viajar a, al exterior como es en este momento con el dólar. Eh, ¿Cómo está? Y bueno, la búsqueda es que esa gente que queda adentro, para la cual eh, le, tenés la sensación de que tu vida anda mejor, bueno, una parte importante es te vote. Y la otra, como ha dicho el propio Miley, que se muera de hambre. Entonces, esa 48, es la... Búsqueda. 48% está dentro de los beneficios y 52% fuera. Es la última medición que tenemos y sí, 52% de Argentina es pobre. Qué barbaridad. Y, y vemos en la prensa... Imágenes de clase medieros argentinos en fila para entrar a comedores públicos. ¿no? Gente que de clase media que comía un bife cada día en su casa tiene que vivir de la piedad pública. Y mi ley además amenaza a cada rato de que va a cerrar esos comedores públicos. Si no me equivoco, una semana en que de hecho se cerraron. Y, y, y mi ley parece estar encaminado a Argentina este a, a regresar a ser un país dominado por su oligarquía tú corrígeme si me estoy equivocando donde 5% de la población este, está en la cima y todos los tesoros de materias primas está a la venta de los billonarios internacionales. Yo creo que hay otra búsqueda ahí que es incluso más compleja porque esta idea de la oligarquía que es una argentina puede ser hace un siglo atrás, Tenía una diferencia, que la oligarquía era nacional, aún siendo los grandes terratenientes eran los terratenientes de la Pampa, de Buenos Aires, bueno, eh, oligarquía nacional. Con Miley hay otra cosa que hace juego con su ideología, con el arco capitalismo, que es globalizante y que ya no hay fronteras. Para él eh, manda el mercado. Entonces él está tirando abajo todo, todas las medidas arancelarias y proteccionistas que pueden. Y su norte del mundo y su, y su idea de dónde tiene que ir Argentina no es, no es la oligarquía de hace un siglo, sino es el OMAS. Por eso tiene la relación que tiene con. Lo más, o sea es el capital transnacional tecnológico de avanzados es, es este nuevo giro que parece el mundo estar dando donde hay personas que tienen más poderes que, y más eh, capital económico que países enteros entonces él tiene una búsqueda ahí globalizante eh, y, y, y digo, es, 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 yo creo que es un paso aún más complejo que volver a la Argentina oligárquica de hace un eh, siglo eh, por eso de hecho él eh, como lo ha dicho no, no cree que la democracia sea un valor o sea él y de nuevo vuelvo a este hombre solo con, que solo tenía relación con Conan, para él maneja el mercado. Eso es lo único que... que la, la única variable que hay en la vida y la economía en todos lados es oferta y demanda. Entonces ya no es tanto la oligarquía, sino es que si viene Elon más y compra una provincia argentina, bueno, la compre. Y, este, y la Argentina, ¿qué diablos? En la Argentina, ¿qué diablos está haciendo la izquierda? Digo, es un país, probablemente es el país donde la izquierda más tiempo... Ha gobernado de toda América Latina. ¿Qué diablos pasa con la, con la izquierda? ¿No se organizan? ¿No tienen líderes? ¿Cristina? ¿Dónde está Cristina Kirchner? Eh, el hijo de Cristina, cuéntanos. No, y ahí es dramático. Te das cuenta que el triunfo de Milei no solo lo sacó al peronismo del, del gobierno, sino que le dio un golpe mucho más duro que le demostró que eh, ahí tiene una desconexión profunda con el país que, que gobierna. Eh, el libro tiene toda una, una parte donde yo eh, denuncio y cuento uno por uno cómo el peronismo, que era el gobierno del año pasado, ayudó a mi ley a crecer. ¿no? El peronismo era la primera fuerza, mi ley era la tercera, algo que se hace en, en, en muchos países, en Argentina no nuevo, que es ayudar a la tercera fuerza a crecer con la idea de que le saque votos a la segunda, ¿no? el macrismo junto por el cambio. Eh, eso aparte que desnuda que mi ley tan anticasta no es porque recibía ayuda logística de candidato, de plata, de seguridad, etcétera, del peronismo que decía... Combatir para mí, y yo ya lo decía hace un año atrás, demuestra la desconexión que hacía tener el peronismo con la realidad, que no veían que mi ley le competía votos al, del mismo electorado, el voto popular. Bueno, así fue, un año después, eh, siguen en esa misma desconexión. Eh, yo creo que de fondo lo que hay ahí es una falta de eh, tener una alternativa atractiva de, de construir un futuro, ¿no? El, que, que ese relato, explicar ordenadamente dónde venimos y hacia dónde vamos, eso está. Eh, parecería un momento muy complejo del, del peronismo, del kirchnerismo tan complejo es de hecho que lo que estamos viendo en Argentina en los últimos meses es una guerra abierta entre el hijo de Cristina Máximo Kirchner, y de hecho ya se ha sumado un poco a esta batalla contra Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires que son de la misma fuerza, Kicillof fue ministro de Economía de Cristina, y fue el ahijado político de ella durante mucho tiempo, fue el candidato de Cristina en la provincia de Buenos Aires termina ganando eh, hoy, con un año de gobierno de mi ley, es, eh, no, no, no estoy revelando nada secreto, es, eh, se pasa factura en público, sobre todo el quinerismo, cada vez que habla. Cristina también está en una situación muy extraña. Ayer, eh, en estos días, bueno, eh, habló y ya lo venía haciendo Twitter, ahora hizo en público, algo que ella no hacía, ella es muy institucionalista, muy la forma, es expresidenta, cuidaba mucho eso, y ahora está insultando público, o sea, parece que sí, le, está insultando, usando insultos. Le dijo enano idiota a mi ley. O sea, que es asumir el código de mi ley. O sea, ya, ya Cristina se vuelve mileísta eh, en su expresión. Ahora, yo te pregunto esto, esto me lo han dicho muchos argentinos, me han dicho, depositamos nuestra confianza en la izquierda y la izquierda al volverse burocracia también se volvió ladrona. Se desprendió de la gente y se volvió ladrona. ¿Es ¿Esto te, es verídico? Bueno, el fantasma de la corrupción está, y en muchos casos en, en los gobiernos generalistas ha sido probado. Yo creo que igual, eh, ¿cuál es la gran proteína del triunfo de Milei y cuál es la gran proteína de la derrota del peronismo y esta falta de brújula? Que no han sabido solucionar los problemas de Argentina en los últimos tres eh, o cuatro gobiernos que hicieron. Entonces, eh, ahí está. dios si la inflación el año pasado, en cambio de ser 220%, hubiera sido. 10% hubiera ganado el frente de todos y pero mismo seguiría gobernando. Oye, y también si no ponen de candidato al, al secretario de economía. O sea, el culpable de. Bueno, el culpable de que la economía esté mal, lo ponen de candidato a la izquierda. Porque creían, creían que los argentinos ya los tenían en el bolsillo. ¿De dónde está esta confianza suicida de la izquierda? Más que confianza lo contrario, ¿eh? O sea, muchos no ser, no querían ser candidatos. Eh, yo lo que entiendo ahí más ah, en el terreno de información es que Cristina sabía que esas acciones estaban perdidas, cosa que era medio evidente, porque insisto, un gobierno de ciento de inflación, lo que significaba que, digo, para bajarlo a tierra, que vos ibas a comprar un paquete de hierba o de leche un lunes, volvías el miércoles y había subido el precio. Eh, mismo hubías un lunes o un martes. Entonces, de todos los eh, procesos económicos que, que pueden dañar una economía, la inflación es algo que eh, es muy complejo porque te entra en la cabeza. En Argentina, uno cobra. El primer día del mes y ya está haciendo cambiar los dólares para hacer unas cuentas y unos malabares, es muy complejo. Bueno, eh, ahí está la, la razón de la derrota. Más se termine poniendo de candidato porque, bueno, tiene su nombre una ambición política sí, claro. profunda, pero no, no, no había ni mucha oferta de candidatos ni había mucha gente que quisiera. Ser candidato, hecho, a la luz de los eventos, te digo, el 44% de saca masa en el ballotage, es bastante digno para el gobierno que arrastra y para haber sido el ministro de Economía. Vamos a nuestro último corte y luego a nuestro bloque de conclusiones. Volvemos. ¿Mi ley sabe interpretar algo que está latente o mi ley lo causa? Hay una sociedad en Argentina que estaba rota, una sociedad enojada, una sociedad triste, una sociedad angustiada. Y encontró de mejor intérprete a alguien que está roto, que está solo, que está enojado, que está angustiado. Eh, es apenas el mejor personaje de una Argentina rota igual que él. Juan Miguel, esas imágenes de. Miley presentando su libro frente a un meeting y cantando rock que, digámoslo con toda honestidad, canta del carajo. O sea, la verdad es que yo cuando lo veo digo, oye, pues igual yo me pongo a cantar en el programa porque si todo se vale ya. Pero ese narcisismo desaforado de Miley, ¿cómo es que lo aguanta tanta gente? Bueno, eh, es su gran, eh, yo sé que a mucha gente puede parecernos, eh, no, no sé ni, ni, ni qué palabra usar, pero llamativo, o nos puede generar rechazo, pero la, la, la gran razón del triunfo en Milei está ahí, está en Milei cantando, en este caso, no, en Milei cantando en el Luna Park un tema de rock and roll muy conocido de Argentina. Eh, yo tengo la, 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 la gran sospecha de que la victoria política de Milei se construye primero en, en el control que hace de la discusión pública. Estabas en enero de 2023, o sea, un año antes de la elección, y a pesar de que todas las encuestas te decían que Milei medía 5 o 10 puntos como muchísimo, estaba toda eh, la política y todas las redes, y vos si te ibas a comprar un kilo de, de bananas a la verdulería o te ibas al mercado, y la gente hablaba de casta, una palabra que puso Milei, que también hacía un muy buen eh, macheo con, eh, acá tengo la, la fiesta de olivos, una, una cena muy terrible de gobierno de, gobierno de Alberto Fernández, bueno, casta. Eh, te hablaba de dolarización, que te enfrentaba a la, a la idea de la inflación, y todo el mundo hablaba de dolarización, y te hablaba de libertad cuando venías de pandemia, ¿no? Entonces, tres ideas centrales de mi ley que empezaron a girar mucho. El control de la narrativa de mi ley es parte de, eh, importante creo yo, de la victoria de él. Y yo diría, sobre todo, él lo que hace todo tipos es correr la línea. Eh, en mitad de 2022 dijo que estaba bien vender hijos y que estaba bien vender órganos. Eh, y, de hecho, lo, lo explicó y lo fundamentó, que es algo que yo decía en el momento, y ya está, se terminó la carrera eh, política de Millet pues está hablando y él explicaba por qué es, si alguien se moría de hambre en la calle es porque lo elegía o dice Millet textual puede cortarse brazo y venderlo entonces eh, cada vez que él hace este tipo de polémica que la tiene a diario hay un punto donde estamos todos siguiendo la polémica y es como un arco él lanza una polémica la seguimos te termina y vuelve otra. Yo creo que esta cosa de es estar como un perro corriendo atrás de la pelota, donde mi ley construye el éxito de este tipo de situaciones, como cantando, es parte de eso, es algo central en su gobierno. O sea, tené, ten, participar en una gran historia y en una historia inédita mantiene a mucha gente de parte de mi ley. ¿Y habrá entre esos seguidores de mi ley gente que está pasando hambre y sin embargo sigue de parte de mi ley? Yo creo que sí, porque mi ley, bueno, otra cosa que hizo que es muy llamativa, que su, su gobierno se parece mucho a lo que dijo que iba a hacer su gobierno después. Eh, obviamente, algunas cosas no se cumplen y, y la realidad sucede. Muchas cosas dijo, no las cumplió y etcétera. Pero él decía que iba a hacer un ajuste mayor al fondo monetario, lo hizo. Él decía que la mejor salud y la mejor educación para él era privada y está en camino eh, a eso. Eh, y él hablaba de la casta, pero la fue trasladando al Estado y ha echado a miles y miles de trabajadores del, del Estado. Entonces, el votante de Milley, aun cuando la está pasando mal, puede decir, con cierta razón, Milei me está cumpliendo la, lo que dijo, porque él dijo que iba a terminar la inflación, la, la está terminando, ¿no? la economía está, está explotada, pero bueno, eso capaz que necesita un, un análisis más fino. Vos vas al mercado, cosa que a mí me pasaba hoy, que voy al mercado y sale la galletita algo, y vuelvo al mes siguiente y sale lo mismo, que eso es una novedad, Importante, necesito mi 32 aneddas, es una novedad. Eh, y después también el aspecto más simbólico del orden político institucional. Mi ley viene con una política represiva de seguridad muy fuerte y el que anda por la calle dice: Bueno, ya no hay piquetes en la, en la, en, en la ciudad de Buenos Aires, en los alrededores. En algunas cosas promete, está ocurriendo. Claro, y prometió sufrimiento. Y, es, y al final ese sufrimiento, redención. Eso también socialmente. Aunque es perverso, es muy atractivo. Participar en un sufrimiento de todos, esperando al final una, la llegada de Dios, es muy, muy cristiano y, es, este, y no es la primera vez en la historia que un país queda atrapado en el sufrimiento como himno nacional. A mí, un momento que a mí realmente me pareció otro eh, momento de ciencia ficción ¿no? cuando asume mi ley da un con, da un discurso a espaldas del Congreso la primera que un presidente no, no habla dentro del Congreso lo hace afuera a espaldas y él eh, dice en un momento de discurso dice bueno pues ustedes saben que acá no hay plata y la gente, eh, la, la poca gente, no mucha, pero la gente que había ahí presente, unos par de miles, empiezan a corear: no hay plata. O sea, vos tenías una plata y decías: no hay plata, <laughs> no hay plata. Y yo decía: bueno, acá hay algo que está cambiando, evidentemente. De hecho, en ese mismo discurso, después la gente corea: policía, policía. Eh, claro. O sea, hay algunas placas tectónicas que de fondo están. Eh, que, mi, que mi ley supo interpretar y es consecuencia de eso, pero bueno, ahí algo se está moviendo de fondo en Argentina, en el mundo, ¿no? Pero en Argentina, seguro. Ahora, mi, mi ley sabe interpretar algo que está latente. O Milei lo causa? No, yo creo, ni, capaz que ninguna de dos. Yo creo que hay una sociedad en Argentina que estaba rota, una sociedad enojada, una sociedad triste, una sociedad angustiada, y encontró de mejor intérprete a alguien que está roto, que está solo, que está enojado, que está angustiado. Eh, es apenas el mejor personaje de una Argentina rota igual que él, eh, ley Por eso él está bueno, porque y por eso también parte de su victoria. Porque no hay nada impostado. En el enojo de mi ley, en la violencia de mi ley, en la rotura de mi ley, se pone a llorar. Nunca tuvimos un presidente, de llore tanto. Llora veces por semana ante cualquier eh, situación. La otra vez le regaló un granadero en, el, en la casa rosada, no sé, una medalla, y se pone a llorar desconsoladamente como un chico. Bueno, eh, hay mucho de mi ley que, mucho, no, casi todo de mi ley es muy genuino. Y eso choca mucho con la política tradicional. Y eso eh, ha sabido canalizar muchas. Eh, muchas cosas que estaban ahí en Argentina eh, esperando salir, ¿no? Se, se cruzó en, el, en un momento histórico eh, ideal para, para Milay. Se les pide tu los tiempos, Milay. Y, y dime, ¿tú ves alguna posibilidad que sí se cumpla su proyecto, que después de este sufrimiento económico, Argentina entera se recupere, crezca hacia la abundancia? Y mi ley se vuelva verídicamente el salvador de la patria y como él mismo se anuncia, el salvador de la teoría económica del mundo. Y a, habría que preguntarle a un economista, yo no soy experto, pero creería que no, y también estoy jugando a lo seguro, por Argentina yo de que tengo memoria, cada año es peor que el anterior, este, inclu, incluido. Entonces, eh, eh, sería muy raro que alguien rompa esa, eh, esa, ese, ese camino. Además, eh, experiencias como el, económicas como la de Miley con una inflación planchada y un dólar artificialmente barato, ya sucedió en Argentina, sucedió la dictadura, sucedió en los 90, siempre terminó con un gran estallido. De, de hecho, acá Miley mantiene el dólar barato artificialmente y a la vez no hay dólares en el Banco Central y a la vez nos genera los instrumentos para eh, atraer nuevos eh, dólares porque la economía está planchada. O sea, yo no soy un especialista, pero lo veo mal y además... Eh, eso, digo, eh, la mitad más uno de, de Argentina es pobre, es una situación muy, muy compleja. Dicho eso, ojalá me equivoque, me equivoque y ojalá se pues yo vivo en Argentina, hago mi país, voy a seguir viendo en Argentina, así que ojalá en mi ley después venga a decirme, viste, que Dios tenía razón, que yo era el que iba a salvar eh, el país, pero bueno, no, no la, yo no la veo, pero bueno, insisto, no soy, no soy un especialista. Y, y, y por otro lado, ¿hacia dónde podría caer más la economía? ¿Hasta dónde puede llegar esto? Bueno, eh, retomando lo que decía recién, hay que ver también qué significa salirle bien. Porque en términos de mi ley y términos de este gobierno, salir bien es que eh, un cu 30 o 40 de la población queda adentro, tenga un buen pasar económico a, a costa de una parte importante que queda afuera. Entonces, eh, capaz que si eso sucede, mi ley me va a decir: Mira, cumplí lo que, eh, lo que esperaba y lo que, me, y, y lo que, y lo que prometía. Eh, pero hasta ahora viene siendo, sí, complejo el, el escenario. Bueno, y para todo esto, los perros eh, salen con él, eh, salen a los discursos. Usted, eh, los argentinos tienen trato directo con el perro rector de la economía. Porque yo en las imágenes que nos llegan nunca aparecen los perros. Y ese es el gran secreto de Estado. Digo, todo esto que parece de nuevo medio ridículo. Piense que el gobierno mandó a cambiar la ley de acceso a la información pública. Era de las mejores de la región. O sea, vos, como periodista ciudadano, pedías algo. Y además, es una demora lógica, te llegaban. Eh, cambió esa ley a raíz de que muchos pretas preguntaban por la situación de, de los perros. Nosotros publicamos en el primer día de marzo una etapa de Gas Noticias donde contábamos que, que, a pesar de que mi ley decía que había cinco perros en la quinta oliva de Olivos y que jugaba todas las mañanas con cinco perros, en verdad había cuatro, y todo esto que parece anecdótico. Eh, significó que eh, la relación de la editorial con, con milei ya venía agrietada por otras investigaciones, por mi libro, por alguna cosa más, pero en, el, en aquel momento escaló a otro nivel, de hecho el día que estábamos cerrando esa etapa recibimos un llamado de una altísima autoridad del gobierno que nos dijo textualmente que si la publicamos íbamos a la guerra con el gobierno, que además, entre paréntesis, no, al día de hoy no sé cómo se entero que estamos haciendo esa etapa, pero más allá de eso, a los dos días de que se publica esa etapa, Milei el presidente de la nación, Sale a decir que quiere que Perfil, que es esta editorial, quiebre y que de hecho va a caminar a la quiebra, algo que volvió a decir en estos días. Eh, no solo eso, sino que eh, mi ley eh, ataca a esta editorial discriminando con la pauta oficial, o sea, le pone pauta a unos medios y a este no. Eh, desconoce la deuda que tiene el Estado con este medio y, y no le pone. no, 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 no la paga, eh, Hace lo que Perfil entiende que es una asociación ilícita, de hecho, un, uno de los cuatro juicios que tiene la editorial con mi ley va por esto, porque... No solo discrimina a través de su Secretaría de Medios, sino que a través de otras áreas del Estado, como la Secretaría de Educación, no, no autoriza la Universidad de Perfil, que no, no puede ser autorizada por una decisión directamente eh, caprichosa Pero, del creo, presidente. Creo, creo que no estoy entendiendo bien. Ustedes iban a publicar que había cinco perros y no cuatro. O sea, que había cuatro y, no, y lo publicaron. ¿Y, ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que murió un perro? O que... Ya no entendí. ¿Qué, qué quiere decir? Sí, claro, murió uno eh, en el arranque 2020, eh, que yo te, te, te contaba que sí, es sí, un sí, año sí. muy terrible para ley. Bueno, sí, eh, sí, muere sí, uno sí. en el arranque 2020. Lo que nos enteramos ahora cuando lo, él se muda a la Quinta Olivos y, y muda y es una para Fernández está construyendo Caniles, es que él dice jugar con cinco, pero hay cuatro. Lo que, eh, de nuevo, todo en Argentina está medio bizarro en este momento. Sí. Pero hay una gran pregunta ahí. O sea, ¿el presidente está mintiendo y no quiere admitir por X razón que hay un perro murió? ¿O el presidente dice la verdad y ve algo que no existe? Si es la segunda, que toda la información apunta a esto, es muy complicado, tan es así que de hecho apunta a esto que es un tema, eh, eh, realmente, digo, hay una persecución a los periodistas que hablan de esto, cambió la ley de acceso público del gobierno por, por esto. Eh, una vez, se lo, dos veces se lo preguntaron, el vocero de mi ley, Manuel Adorni, hace una conferencia todos los días, eh, preguntaron este tema, después que puse a la tapa, lo preguntaron dos veces, a raíz de eso, Adorni eh, intercedió las conferencias, puso periodistas eh, militantes del gobierno, puso eh, militantes libertarios, de hecho, eh, bueno, una serie de medidas que como para cercenar el derecho a, a, a preguntar. Eh, ya creció, ya creció. En el correlato que tuvo? Yo, no, yo no veo en la prensa... Argentina, pero tal vez sí está en los niveles populares, este, cuadros con los perros, una nueva devoción. Oye, en México nosotros, este, adoramos a la Santa Muerte. No me parecería para nada extraña que surgiera una versión religiosa en Argentina de adorar a los a los perros y conan en el altar. Eh, ¿Qué tan presentes están los perros que están según tú, tan presentes en la biografía de Milei. Eh, recontra. Se convide, a mí algo que me impresiona es que Conan saltó de, del libro un poco y se convirtió en un personaje público, tanto para bien como para mal, ¿no? Eh, o sea, tanto los que apoyan o los que critican a Milei. En cualquier marcha contra Milei, y los invito a buscar eh, las fotos que hay en las redes y en, las, eh, y en Google, que pues son realmente muy divertidas, hay eh, eh, todos carteles en alusión a los perros, ¿no? Eh, o gente que marcha con una correa de que no tiene nada y se acaba lo llevó a Conan. Eh, o eh, carteles dicen estudio, porque ahora estoy en una avanzada de gobierno contra la universidad pública, estudio para no recibir consejos de mi perro muerto, bueno, de ese estilo, se han hecho canciones de, de Conan muy divertidas, eh, e intervenciones artísticas de, de Conan, bueno, es bueno, medio un personaje público, y también los que lo reivindican a mi ley también se lo apropiaron como una especie de eso, de... De guía espiritual desde el más allá. Es, es muy curioso porque pasaron a de decir que Conan estaba vivo a decir que lo había del más allá sin hacer una reinterpretación de qué pasó en el medio. Eh, pero sí, sí hacen fiestas de Conan la, con la palusa. Eh, y, el, todo, todo el tiempo hay memes de, 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 de Conan. O sea, es como una personaje público. Y de hecho, el presidente sigue hablando mucho de, de Conan. O sea, es una figura muy presente. Además, insisto, si quieren eh, llegarle al corazón de Miley, para bien o para mal, es los perros el camino. Juan Luis, muchas gracias por esta conversación de largo aliento, fascinante, sorprendente. ¿Cómo encontramos en México eh, a tu biografía de Milei? ¿Cómo se llama aquí? Y Planeta México la, la ha publicado allá, tiene el mismo nombre que en Argentina, se llama El Loco, la vida, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. En las librerías eh, está, así que bueno, ahí la, la pueden encontrar. Y bueno, muchas gracias a ustedes por la, por la llamada y por el interés. Mil gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.